Las parábolas de Jesús, relatos, historias claras, sencillas. Su finalidad es transmitir una enseñanza del modo más comprensible y fácil de recordar. Conozcamos a fondo el contenido de las parábolas de Jesús. Bienvenidos. Mañana el sembrador salió a los campos para sembrar. Una mañana el sembrador sembró en mi vida su bondad. Cada mañana el sembrador sembrando está en mi corazón. Cada mañana el sembrador espera el trigo de mi amor. Una mañana el sembrador sembró el camino y el pedregal. Una mañana el sembrador no pudo entrar en mi heredad. Cada mañana el sembrador sembrando está en mi corazón. Bien, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes a todos nuestros amigos que ya en este momento nos están sintonizando. Recuerden, nuestro programa de hoy a las 4 de la tarde, los domingos, Parábolas de Jesús. Hay tanto que reflexionar en torno a las parábolas de Jesús. Y bueno, en esta tarde está Aline y Dana Islas con nosotros. Hoy Mario nos abandonó, pero bueno, la próxima semana estará él solo como castigo. Pero bueno, vamos a dar inicio con nuestra programación. Recuerden que Koinonía Radio transmite desde la Arquidiócesis de Tijuana y pueden hacer sus llamadas a los números, Aline. En Tijuana al 622-8962 y en Estados Unidos al 866-228-4305. Y si nos llamas del interior de la República, puedes marcarnos al 01800-788-7606. Así es, queridos amigos. Bueno, pues ahí están los números de teléfono. Bienvenidos, chicas. Y bueno, pues vamos a dar inicio con nuestra programación. Saben ustedes que iniciamos con la oración, encomendando esta hora de reflexión, esta hora de compartir a Dios sobre todo, para que pues sea Él que nos ilumine para poder reflexionar junto contigo las parábolas de Jesús. Recuerda, hoy vamos a hablar sobre las parábolas del sembrador en el capítulo 13 de San Mateo y versos 3 al 9. Así que si estás en línea con nosotros o estás sintonizándonos, ve preparando tu Biblia, ve preparando tu pasaje para que la leamos juntos en un rato más. Pero hagamos oración, mis hermanos, hagamos oración por las familias, hagamos oración por todo aquel que en este momento necesita de la oración, encomendando, por supuesto, nuestra tarde, nuestra hora de programación en las parábolas de Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor, este día de hoy nos dirigimos a ti con esta oración para las familias. Te pedimos por todas aquellas que las familias que nos están escuchando y aquellas que nos sintonizan por la web. Te pedimos que ninguna familia comience de repente y que ninguna familia se acabe por falta de amor. Que la pareja sea el uno en el otro de cuerpo y de mente y que nada en el mundo separe un hogar soñador. Que ninguna familia se albergue debajo del puente y que nadie interfiera en la vida y en la paz de los dos. Que nadie los haga vivir sin ningún horizonte y que puedan vivir sin temer lo que venga después. Que la familia comience sabiendo por qué y a dónde va, y el hombre retrate la gracia de ser un papá. Que la mujer sea cielo y ternura, afecto y calor, y los hijos conozcan la fuerza que tiene el perdón.
que marido y mujer tengan fuerza de amar sin medida, y nadie se vaya a dormir sin buscar el perdón. Que en la cuna los niños aprendan el don de la vida y la familia celebre el milagro del beso y del pan. Que marido y mujer de rodillas contemplen a sus hijos y por ellos encuentren la fuerza de continuar. Y que en su firmamento la estrella que tenga más brillo pueda ser la esperanza de paz y la certeza de amar. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Tenemos unas llamadas. Sí, buenas tardes. Aló, buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Quién habla? Maribel Macías. Maribel, ¿a qué debemos su llamada, Maribel? Nos agarraste pues, justo cuando estábamos orando por ti. Ah. Y por todas pues las familias. Hablo para felicitarlos, hacen un buen programa, sobre todo están contribuyendo a la labor tan importante de evangelizar por medio de la radio, más medios de comunicación, lo que es la tele, el periódico. También sabemos que también están trabajando con la revista Gente, y los quiero felicitar. Muy buen programa y sigan adelante. Ok, Maribel, te agradecemos tu llamada. Justo estamos dando inicio a nuestro programa de las parábolas de Jesús. Ojalá pues muchos más amigos radioescuchas puedan estar atentos en esta programación. Te agradecemos y saludos. Gracias. Bueno, pues ahí está la llamada, la primera llamada que recibimos para nuestra programación de las parábolas de Jesús. Como ya lo comentamos en el programa de la semana pasada, bueno, lo comentaron ustedes. Sí, porque nos abandonó. Yo estuve en espíritu, estuve orando por ustedes, claro, estuve padre, de rodillas, eso sí, pidiendo para que las palabras que ustedes dijeran fueran unas palabras que también tocaran el corazón de los radioescuchas. Bueno, como decíamos, o como dijeron, en nuestro programa del día de hoy leeremos y platicaremos sobre las parábola del sembrador. Ya anuncié precisamente el capítulo 13 de Mateo, donde nos hablará pues sobre la parábola del sembrador. Sí, padre, los invitamos a todos ustedes que nos están sintonizando, ya sea por la radio o por la web desde su casa, que nos acompañen leyendo este pasaje. Aquellos que van en su carro, pongan atención, igual sigan manejando, no dejen de tener la vista al frente, pero vayan escuchándola junto con nosotros en cuanto Padre Papías dé lectura a esta parábola. Bueno, pues vamos a, no sé si recordarles que estamos en Koinonía Radio y que transmite directamente desde la arquidiócesis de Tijuana. Vamos a leer esta parábola y si no nos da tiempo comentar, bueno, después del corte vamos a comentar un poquito o vamos a iniciar con los comentarios sobre esta parábola. Del Evangelio San Mateo, capítulo 13, versos del 3 al 9. Gloria. Jesús le habló de muchas cosas, usando comparaciones o parábolas. Les decía, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, unos granos cayeron a lo largo del camino. Vinieron las aves y se las comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso, con muy poca tierra, y brotaron enseguida, pues no había profundidad. Pero apenas salió el sol, los quemó y por falta de raíces se secaron. Otros cayeron en medio de cardos, estos crecieron y los ahogaron. Otros granos finalmente cayeron en buena tierra y produjeron cosecha. Unos el 100, otros el 60 y otros el 30 por 1. El que tenga oídos, que escuche. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y bien, bueno, pues ahí está ya. Le dimos lectura a esta parábola. Vamos a comentarla brevemente. Recuerden que pues se trata de una parábola de especial importancia. Hay que tener en cuenta que pues es una de las pocas que aparecen en tres evangelios,
Lo encontramos en Mateo, en su capítulo 13, en Marcos, en su capítulo 4, y Lucas, en su capítulo 8. Tengamos en cuenta estas tres dimensiones de los evangelios, en Mateo, capítulo 13, en Marcos, en el capítulo 4, y Lucas, en el capítulo 8. Y porque en los tres es la primera que aparece, y da la impresión de que los evangelistas querían darle un significado especial, un significado que va más allá de la explicación de la misma parábola, por supuesto, que por cierto es también ofrecida por los tres autores. En las tres versiones, esta narración es casi idéntica. En sí, la explicación dada por el mismo Jesús es muy clara. Se refiere a las diferentes actitudes que los oyentes pueden tener ante la palabra. El lenguaje usado en la parábola nos permite hacer muchas interpretaciones, pero en realidad la explicación es solo una, padre, misma que regresando del corte comenzaremos a estudiar y a explicar un poquito más, ¿no? Pero recordarles que los teléfonos es 622-8962 desde Tijuana, y si están en Estados Unidos, 866-228-4305. Les agradecemos infinitamente por permitirnos entrar hasta sus hogares. Gracias, amigos, por estar en sintonía con nosotros. Recuerda que Koinonia Radio no es solamente la radio de la arquidiócesis, sino también es tuya, es tu radio, porque tú nos ayudas a mantenerlo en pie. ¡Regresamos! Quien tenga oídos para oír, que oiga. Después del corte, seguimos compartiendo contigo las parábolas de Jesús. Ayudan a razonar y nos dan un discernimiento en la que obra la gracia. 622-8962 en Tijuana, 866-228-4305 en Estados Unidos, 01800-788-7606 en el resto de la República. Estamos de regreso. Comunícate con nosotros. Mañana el sembrador sembró el camino y el pedregal. Una mañana el sembrador no pudo entrar en mi heredad. Cada mañana el sembrador sembrando está en mi corazón. Cada mañana el sembrador espera el trigo de mi amor. Una mañana el sembrador en tierra buena quiso sembrar, una mañana el sembrador. Bien, pues ya regresamos de nuevo en este segundo bloque de nuestro programa, Las Parábolas de Jesús. Estábamos comentando que las parábolas de Jesús, bueno, en esta parábola que acabamos de escuchar del sembrador, pues aparecen en los tres evangelios, Mateo en el capítulo 13, Marcos en el capítulo 4 y Lucas pues en el capítulo 8. Y pues decía yo que da la impresión de que los evangelistas querían darle un significado especial, un significado que va más allá de la explicación de esta misma parábola, que por cierto es también ofrecida por los tres autores en este caso. Y la comprensión de sus enseñanzas pues no es simple producto de la razón, sino iluminación, gracia, y es por eso que nosotros necesitamos un poco más de tiempo para comprender lo que se dice más allá de lo evidente, pidiendo por supuesto al Espíritu que nos ayude para que podamos comprender mejor lo que en este caso a mí me quiere decir en este momento. La interpretación personal y progresiva irá guiando la reflexión sobre la parábola, ¿verdad? Y la palabra de Dios es una palabra viva como nosotros, y por tanto nunca nos acaba de entregar a todos sus tesoros, ni se entrega igual a todos nosotros, porque somos distintos. Es decir, la palabra de Dios, o más bien Dios, nos habla desde su palabra de distinta manera.
Depende también de la circunstancia, de dónde, cómo nos encontremos en el ámbito emocional, en el ámbito espiritual, en el ámbito familiar. Dios nos hablará desde su palabra de distinta manera. Sí, Padre, sería muy arriesgado por nuestra parte pretender conocer totalmente la palabra, por la sencilla razón de que nuestra capacidad de comprensión se va modificando a medida de que nuestra vida cambia o de que nosotros vamos creciendo. La experiencia propia y la gracia de Dios nos van dando nuevas claves para comprenderla de manera nueva. Pero solo con el espíritu abierto a cualquier sorpresa que podamos leer, esta podrá ser fructífera. ¿A qué nos referimos con esto? Si nosotros estamos pues vamos a misa y estamos siempre con la cara de aburridos, no ponemos atención, no estamos abiertos a lo que en ese momento se va a leer o se va a escuchar. Por lo regular decimos la misa puede parecernos aburrida, pero en realidad es el alimento que que vamos teniendo nosotros, no solamente en el alimento a nuestra vida religiosa, sino también a nuestra vida espiritual. Es difícil que a la primera podamos ir y entenderlo todo o que seamos tan ágiles para captarlo por nuestra propia voluntad. Como bien lo comentó Padre, el disponernos en espíritu, el dirigirnos en oración para poder nosotros ser receptivos a la palabra que se nos está dando. Sí, efectivamente, también tener en cuenta que en la Eucaristía participamos de dos mesas, la mesa de la palabra y la mesa de la Eucaristía. Y por supuesto, como les decía, que Dios le habla de diferente manera a cada uno de nosotros. Dios no me habla de la misma manera a mí, o a Dana, o a Lynn, o a cualquiera de nuestros radioescuchas. Por esa razón debemos de adaptarla a las diversas circunstancias y a nuestra edad en las que nos encontramos. Por ejemplo, yo puedo entenderla como es mi vida a los 11 años, pero mis papás pueden entenderla y aplicarla diferente ya que están más grandes y hacen cosas diferentes a las que yo hago, así como mis tíos, abuelos, primos, etcétera. Sí, pues aquí ya vemos, por ejemplo, Aline nos comenta la percepción o el entendimiento que ella puede tener en el momento de que escucha la palabra, pues sí es diferente a lo que podemos captar los adultos. La palabra va dirigida para todos, Padre. Creo que usted está de acuerdo en este pensamiento. No solamente se limita a unos cuantos. En la misma Biblia lo dice: el que tenga oídos para oír, que oiga. O sea, no está diciendo solamente la voy a dirigir a mis discípulos, no solamente lo voy a dirigir hacia un grupo de personas. En esta parábola se representan dos situaciones. Para la siembra. Una la presenta de una forma favorable y la otra de una manera desfavorable. En el caso de la desfavorable, aparecen tres tipos de obstáculos que son los que hacen morir la semilla. Como nos dice la lectura, parte de la semilla cae en el camino. Viene el maligno, que en este caso serían las aves, las representa por medio de las aves, que llegan y se toman la semilla y se lo llevan, se están llevando lo sembrado. Pero parte de estas también cae en las piedras y crece, pero por falta de raíz sucumbe en el momento de la prueba. Que es como llega el sol, que vendría siendo la otra representación del maligno, la quema y muere. Otra parte cae en los abrojos, en estas hierbas que van creciendo, hierbas malas que van invadiendo las plantitas, pero la seducción de las riquezas, las preocupaciones y los placeres de la vida van ahogándola, ahogan la palabra, ahogan el mismo alimento que nosotros estamos teniendo. Así es, y pues la presencia del maligno, en este caso, las piedras, las riquezas, la prueba, las preocupaciones de la vida, el poder, nos sitúan, por supuesto, en un contexto próximo al de las tentaciones de Jesús. Jesús es la palabra misma que el tentador intenta doblegar, y con él pues no ha podido, por eso intenta destruir su labor con los hombres,
de diversas maneras, por supuesto, porque aunque el maligno solo se menciona en el caso del camino, su acción se ve también en la persecución que hace sufrir la palabra caída entre las piedras y también en la seducción de las riquezas y demás deseos de bienes materiales, que se va representada por los abrojos. Así es, la vida de Jesús, de hecho, comienza con las tentaciones. De esta manera, la parábola del sembrador es una advertencia a todos los que oyen las enseñanzas de Jesús para sucumbir ante las tentaciones del maligno, como comentaba Padre Papías, representándose en esta lectura como esas aves, como esas piedras y como esas abrojos, que son las plantas, hierbas malas que crecen y van dejando o van arrebatando la semilla de la palabra. En este caso, un ejemplo muy, muy claro pudiera ser las amistades que nosotros en algún momento dado, por llamarlas malas amistades, pudiéramos tener, ¿o no, Alin? Sí, los pájaros y las amistades se pueden comparar mucho, porque los pájaros pican y pican y pican y pican hasta podérsela comer. Entonces tú vas caminando y te encuentras con una amistad y, oye, fíjate que esto, y te está diciendo cosas que no debes hacer, pero como está diciéndolo y lo dice continuamente, dices, ¿y por qué no? Y lo haces, entonces esa semilla que llevas dentro se seca. En las piedras, probablemente cuando estabas chico, te dijeron, ay, sí, vamos a la iglesia, vamos a bautizar al niño. Ya bautizan al niño, pero se topa con tantas personas que no tienen esa comunidad con Dios, que cuando viene la prueba no la pueden superar y pues se secan también. O cuando hasta tu misma familia te puede dar una mala enseñanza en la vida. Si tu familia no te llevas bien con tu mamá, con tu papá, con tus tíos, tus primos, siempre va a haber esa persona que te diga, ay, no, pues yo con mi mamá, yo me fui con papá y mis papás se divorciaron. Entonces, si te incitan a hacer eso porque tú lo ves como, ay, pero es que yo tengo los mismos problemas, pues me voy con mi papá o me voy con mi mamá o cosas así. Ah, ok, tú te refieres en el caso de algunos niños que han sufrido la desfortuna de que los papás se hayan separado. Y pues sí, ciertamente, a veces esto puede crear mucha confusión y más nosotros como papás, el no saber cómo guiar a nuestros hijos. Por eso es importante que en este programa nuestra intención, como lo han ido percibiendo, nosotros como familia venimos a platicar con ustedes, a platicarles nuestras experiencias, para que seamos parte de ustedes como amigos, como compañeros de la radio y se sientan ya sea identificados con nosotros o puedan tener alguna buena idea o algún buen consejo para su vida. Nosotros les pedimos que como familia no necesariamente tengamos que, si ya sufrimos la pérdida de una separación, tengamos que pensar que la familia se va a desbaratar. Tenemos que unirnos a Dios, tenemos que alimentarnos de esa semilla y ser nosotros sembradores para nuestros hijos. Volvemos después del corte, amigos. Nos escuchamos. Quien tenga oídos para oír, que oiga. Después del corte, seguimos compartiendo contigo las parábolas de Jesús. A razonar y nos dan un discernimiento en la que obra la gracia. 622-8962 en Tijuana. 866-228-4305 en Estados Unidos. 01800-788-7606 en el resto de la República. Estamos de regreso. Comunícate con nosotros. El sembrador sembró el camino y el pedregal. Una mañana el sembrador no pudo entrar en mi heredad. Cada mañana el sembrador sembrando está en mi corazón. Cada mañana
una mañana el sembrador en tierra buena quiso sembrar. Una mañana el sembrador tan solo espinas pudo hallar. Cada mañana el sembrador mañana el sembrador en cada grano quien quiere hallar una mañana. Regresamos. Ustedes saben que nos encantaría saber sus comentarios. Los invitamos a que nos llamen y que participen con nosotros por medio de la web en koinoniaradio.org o en tjcatolico.com. Y en los teléfonos al 622-8962, si nos llamas de Tijuana. Si estás en el otro lado, recuerda que Koinonía te paga tu llamada, es totalmente gratis, al 866-228-4305. Y si estás en el interior de la República, llámanos al 01800-788-7606. Aline, ¿cómo ves? Ya se fue el padre Papillas, nos ha abandonado. Ay, otra vez, no, no se crean. Padre, que le vaya muy bien, él ahorita tiene celebración a las 5 de la tarde. Le deseamos que Dios nuestro Señor esté con usted y como siempre sea evangelizador y portador de la palabra del Señor. Precisamente el día de hoy que hablamos de esta parábola del sembrador, lleve usted esa semilla a todas las personas que el día de hoy van a asistir a la celebración eucarística. Bueno, pues esta parábola puede ser interpretada en tres formas: el sembrador, la semilla y el campo. Sí, Aline, Jesús nos dice que el sembrador es Dios, aunque nosotros pudiéramos interpretarlo de esa manera o pudiéramos pensar que es un poco descuidado para él perder tantas semillas. Podemos pensar, ¿cómo Dios puede que haya perdido esas semillas o los haya dejado caer en esas diferentes situaciones, ¿no? Decíamos que unas caen y los pájaros se las llevan, las otras caen en piedras y crecen y el sol las quema, y las del tercer tanto de semillas cae entre plantas malas y estas plantas las ahogan. Pero la realidad es otra, más bien se refiere al sembrador, a quien hace llegar a otros la palabra de Dios. O sea, nosotros, amigos, somos nosotros quienes podemos ser sembradores de la palabra que nosotros recibimos y que nosotros conocemos. Entonces, ¿cualquiera de nosotros se puede considerar el sembrador? Claro que sí, Aline. Nosotros, como les te comentaba, somos sembradores de la palabra y nos corresponde a nosotros llevarla y darla a conocer a los demás. No solamente ya sé, yo ya tengo conocimiento, es mío, yo me quedo con él. No estamos en un error si pensamos así. Debemos de pensar en llevar ese conocimiento que tenemos a los demás y sobre todo ser evangelizadores, llevarlo, darlo a conocer. El evangelizador es aquel que da a conocer el evangelio. ¿Y qué es el evangelio? Pudiéramos pensar, a ver, Aline, ¿qué es el evangelio? Pero si la semilla es la palabra, ¿entonces el campo representa a los oyentes? Así es, el campo va a ser todos y cada uno de nosotros que vamos a misa, que participamos de ella, que escuchamos la palabra. Imagínense, el campo no solamente es la comunidad o la celebración que en ese momento se está congregando, sino que nos representa a todos los católicos del mundo. Esto nos corresponde entonces a cada uno de nosotros llevarla y darla a conocer, porque la semilla es la palabra de Dios. Sin embargo, pudiéramos pensar que la semilla es la gente y confundirnos. La semilla va a ser aquel que fue sembrado, aquel que recibió la palabra. Y de esta manera dar distintos frutos. Pero el fruto dado por los que caen en tierra buena pareciera que depende de la calidad que haya tenido esa semilla sembrada y no de la tierra en la cual está cayendo. Por ejemplo, si solo voy a misa y escucho la palabra que se lee y no lo pongo en práctica, ¿sería solo como el campo? Que solo va a estar allí, pero aunque tenga muy buena tierra para producir buenas siembras, ¿si el sembrador no produce nada?
Así es, nosotros al ir a misa somos campo y sembradores. Escuchamos la palabra, que en este caso es la semilla. La palabra de Dios representa la semilla que Dios nos ha dado. Y nosotros la debemos de hacer crecer en nuestra tierra, que es nuestra vida, y después compartir este fruto con los demás. Y de esta manera nos vamos a ir convirtiendo poco a poco en sembradores. Pero esto no se limita nada más a los adultos. No vayas a pensar, Aline, que solamente tu papá y tu mamá y tus tíos y el padre tienen la obligación o la intención de ser sembradores. Es para ustedes también que están pequeños. Ah, entonces esta parábola nos invita a la conversión y el seguimiento de Jesús. Por supuesto. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos con un corazón dispuesto, pedimos la ayuda del Espíritu Santo para que Él con su gracia nos permita y nos haga, nos ponga con unos oídos abiertos, nos ponga con una mente abierta y con un corazón abierto y receptor a la palabra, nosotros podremos alimentarnos de ella y ser portadores de la misma, darla a conocer, llevarla a los demás. Aline, tú por ejemplo, cuando estás pequeñita y ahorita estás en esta invitación que Padre Papías nos hizo de venir al programa, para nosotros ha sido una bendición muy grande el que estemos aquí. Amigos, no tienen una idea del impacto que fue en un principio el haber recibido esta invitación. Nos quedamos en mi familia y yo como que, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos nosotros a hacerle llegar a la gente o a platicarle a las personas lo que nosotros hemos conocido a través del tiempo que hemos dedicado nuestra vida al servicio del Señor? Y se nos hacía muy complicado el pensar cómo podíamos ponernos enfrente de un micrófono, enfrente de una cámara, ustedes que nos siguen por la web, y tratar de darles a conocer lo poco o mucho que sabemos. ¿Qué hicimos? Decir, Señor, lo ponemos en tus manos. Si tú nos has invitado a esta causa, si tú has permitido que nosotros estemos aquí, algo tienes preparado para nosotros. Nos abrimos, nos dimos todos al Señor y dijimos, Señor, que sea tu voluntad la que se cumpla a través de nosotros. Ayúdanos, Padre, a que podamos servirte de la manera en la cual tú nos estás invitando. Porque aunque en persona fue Padre Papías Salín el que nos invitó, ¿quién es el que realmente te hace el llamado? Pues Dios. Dios, exactamente. Dios es el que te invita a través de un sacerdote, a través de la persona que está a un lado, que es lector, que te invita a participar en la colecta o que te invita a unirte a un grupo. No digas que no. Mantente abierto. Ten esa tierra firme. Sé ese campo de buena tierra que estás dispuesto a aceptar la semilla que se te está dando en ese momento. ¿La semilla cuál es? La palabra. La palabra de Dios, la palabra del hermano, la palabra del amigo que te está invitando a que tú te unas a una causa de nuestro Señor. ¿Cómo lo puedes hacer? Pues con un corazón dispuesto, con un corazón cerrado, con un corazón duro, con un corazón seco. No lo podremos hacer. Es difícilmente nosotros vamos a poder dar algún fruto en nuestra vida si estamos nosotros cerrados a las obras y disposiciones de nuestro Señor. Aline, ¿tú qué les puedes decir a los niños, que ya sean niños chiquitos, niños de tu edad, adolescentes, preadolescentes que te están escuchando, en relación a ser y convertirse en sembradores? A veces puedes pensar, bueno, yo estoy chiquito y eso a mí en qué me va a beneficiar. Pero por eso están nuestros papás son como nuestros sembradores por ahorita. Ya que crezcamos y tengamos una vida propia, pues a lo que me refiero es ser independiente, ya vamos a decir, bueno, yo decido qué hacer, si continuar con la fe que me han enseñado mis padres, o si hacer mi vida de lo que quiera, no seguir una religión en específico, etcétera. Pero sería muy triste
amigos, que pasara eso. Por eso nosotros como padres tenemos esa gran responsabilidad. Dios nos ha confiado a estos hijos para que nosotros seamos sembradores. Nos ha permitido ser tierra fértil para poder dar vida a estos niños. Si Dios nos ha dado su gracia y estas grandes bendiciones que son nuestros hijos, les invito encarecidamente a que seamos buenos sembradores. Esto no nada más lo refiero a las personas que ya están viviendo una vida en comunidad religiosa, sino a las personas que están alejados, acérquense. No sean testarudos y tercos. Escuchen, recuerden, la palabra dice: el que tiene oídos para oír, que oiga. Quien tenga oídos para oír, que oiga. Después del corte, seguimos compartiendo contigo las parábolas de Jesús. Ayudan a razonar y nos dan un discernimiento en la que obra la gracia. 622-8962 en Tijuana, 866-228-4305 en Estados Unidos, 01800-788-7606 en el resto de la República. Estamos de regreso. Comunícate con nosotros. Una mañana el sembrador salió a los campos para sembrar. Una mañana el sembrador sembró en mi vida su bondad. Cada mañana el sembrador sembrando está en mi corazón. Cada mañana el una mañana el sembrador sembró el camino y el pedregal. Una mañana el sembrador no pudo... Regresamos, amigos, nos encontramos en la 800 AM en Koinonía Radio, tu radio. Llámenos a los teléfonos, no puede ser que nada más hayamos recibido una llamada en todo el programa. ¿A cuáles teléfonos? En Tijuana al 622-8962, en Estados Unidos 866-228-4305, y recuerden que las llamadas son gratis. Y del interior de la República al 01800-788-7606, pero si eres de las personas cibernautas que les gusta estar en la web, búscanos en koinoniaradio.org o tjcatólico.com. Aline, pues dando seguimiento a lo que Jesús nos dice en esta parábola, él no solo se refiere a la llamada a la vida religiosa. Es muy importante, amigos, porque muchas veces decimos, ay, todo lo que la Biblia dice o lo que la palabra dice es nada más para los sacerdotes o para las religiosas o para los religiosos o para los monjes. Estamos un tanto equivocados con esta percepción. El seguimiento de Jesús, es en general, es para todos y cada uno de nosotros. Aquí pasa algo bien muy importante. El campo se va a referir a todo el mundo y la semilla se va a referir a toda clase de vocación. ¿Qué vocación pudiéramos tener nosotros como personas comunes que vamos a misa? Pues nos impactaría e impresionaría saber que nosotros tenemos una gran vocación, los papás. ¿Saben cuál es? Por medio del matrimonio. Existen varios sacramentos, están los sacramentos de iniciación cristiana, pero llega un momento en el que el ser humano decide qué sacramento adquirir o qué vocación tiene. Fíjate, Aline, dentro de estas dos grandes vocaciones está el orden sacerdotal o el matrimonio, en el cual ambos se convierten en sembradores,
en los guías de familia, en el caso de los papás y el que están en vocación del matrimonio, y en el caso del sacerdote, como guías religiosos de todos nosotros. Ay, ese está más difícil, ¿no crees, Aline? Sí, a lo que te refieres es que el matrimonio y la orden sacerdotal son parecidas. Bueno, no son parecidas en cuanto a responsabilidades, porque, ay, no, yo mis respetos, la verdad, para los sacerdotes y las religiosas, porque es una vocación mucho, mucho, muy entregada, es totalmente la vida a Dios, pero si pudiéramos decir que nosotros como personas que no hemos optado o hemos tenido ese llamado religioso como fieles seguidores de Cristo o vivir en consagración con Cristo, pues sí, Aline, tendríamos como que nuestro máximo, nuestra máxima vocación el matrimonio y el llevarlo pues para ustedes, para los niños, porque ahorita ya nuestra vida tribulada está un poco extraña en cuanto a este concepto de matrimonio. Entonces, sí tenemos nosotros que pensar y ser, como comenta la parábola, sembradores. ¿Y cómo comenzamos? Pues con nuestros hijos. No hay persona que se quede sin una vocación o que piense que yo no tengo vocación para nada. Eso no es verdad, amigos. Solo hay que descubrir qué vocación es la que nosotros tenemos, a qué vocación somos llamados. Puede ser a los jóvenes, a la vida religiosa, o a quienes son llamados, como les comentaba, a la vida del matrimonio o a servir a Dios. Simplemente hay personas que a lo mejor dicen, pues yo no quiero ser sacerdote o religiosa, pero tampoco me quiero casar, pero se convierten en personas de oración dedicadas al Señor. Entonces, puede haber orden sacerdotal y matrimonio y cuenta como un solo sacramento. No, Aline, son sacramentos diferentes. Pero bueno, retomando lo de la parábola, ¿nos puedes decir qué es la parábola? Dice que hay diferentes maneras de recibir esa semilla o la llamada, y también hay diferentes respuestas. ¿Tú qué pensarías como de una preadolescente? Porque ya es una preadolescente y a veces no quieres que te digan niña. Pues nosotros como niños o preadolescentes podríamos pensar, ¿cuál es ese llamado o semilla que deben sembrar en nosotros? Pues es el deseo de tener una amistad con Jesús, para vivir en armonía con Él y con los demás desde que somos pequeños. Y esta maravillosa semilla es el catecismo. Es el mejor regalo que nuestros padres nos pueden dar, ya que preparándonos y acercándonos a la mesa del Señor por medio de la comunión. Así es, Aline, ustedes por medio de, no, todos nosotros, pero en especial los niños, cuando ustedes están pequeñitos, es obligación de los padres acercarlos a Dios. Es imposible que un niño desde pequeñito pueda descubrir que a lo mejor tiene una vocación religiosa o que quiere acercarse a Dios, aunque hay niños que son muy suspicaces y el llamado del Señor ya lo traen desde pequeñitos, pero sí es importante que nosotros adquiramos esta figura de sembradores, como lo comenta la Escritura, y que tengamos el deseo de sembrar primeramente en nuestros hijos, en nuestra familia y en nuestros hermanos. Decíamos que el campo es la tierra que puede ser buena o mala, o sea, los oyentes. Fíjense qué curioso. Los oyentes de la palabra, pudiéramos pensar que solo las semillas caen en tierra buena y producen el fruto. ¿Pero qué es la tierra buena? La tierra buena no es simplemente camino. El camino es parte de la tierra que es ocupado por la gente que pasa, y la tierra buena no tiene piedras y tampoco tiene hierbas. La tierra buena es aquella que está vacía de cualquier cosa, es totalmente receptiva para la semilla, de esta manera podrá recibir y hacer estos frutos. Esta parábola nos invita a disponer nuestra tierra para la siembra, eliminando toda clase de obstáculos para que la semilla, que es la palabra de Dios, pueda ir creciendo en nosotros. Sí, porque la parábola es una invitación. Ay, tenemos una llamada. A ver. Bueno. Koinonia, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿quién nos llama? Martín y Nadia, de San Martín. Martín y Nadia, aló, díganos. Más para saludarlos, les digo que estoy un poco confiteado, pero muchas bendiciones. Ay, muchísimas gracias, igualmente para usted y para su familia. Gracias. Buen día, bye. Gracias por su llamada. Bueno, pues muchas gracias por la llamada que acabamos de recibir. Muchas bendiciones para sus familias, a Martín. Y como comentábamos, esta es una llamada, es una invitación que nos invita a escuchar la llamada de Dios. ¿A qué me refiero con escuchar la llamada de Dios? A veces podemos pensar, ¿cómo podemos dar estos frutos? ¿Cómo es de que vamos creciendo y madurando en nuestra fe? Si necesitamos recibir continuamente información, solos no podremos salir adelante. Tendremos que irnos alimentando de esa palabra, alimentarnos de Dios. Imaginemos el ejemplo de cuando plantamos una semilla. Aline, ¿has hecho el ejemplo del frijol? Ah, sí. A ver, ¿qué pasa con el frijol? El frijol es la semilla. Lo debes de poner en tierra que no tengan algún obstáculo, porque si no va a impedir el crecimiento de la raíz. Así es, pero ¿qué pasa ya que crece esa planta y nosotros no le echamos agüita? Se seca. Se va a morir. Entonces, esto pasa con nosotros. Tenemos nosotros que alimentarnos día a día de la palabra. Y la mejor manera, amigos, de alimentarnos de la palabra es asistiendo a misa. Ahí, como decía Padre Papías, no solamente nos alimentamos en cuanto a la mesa de la Eucaristía, sino nos acercamos a la mesa de la palabra. Nos preparamos por medio de la palabra para recibir a nuestro Señor. En nuestra tarea como educadores, aquellos compañeritos que son catequistas, y nosotros como padres educadores también, nuestro deber es ser promotores de vocaciones. Debemos reconocer la vocación como un regalo de Dios que nos ayuda a realizar nuestra vida, ayudándonos en especial a los niños y a los jóvenes y a quienes se han alejado de Dios. Así que la siembra no es completa si llegara a faltar un elemento, ya que cada uno da sentido a la vida. Por esta razón, todos somos portadores de la palabra y seamos sembradores. Los invitamos a que el día de hoy esta parábola nos la llevemos en la semana, la reflexionemos y tengamos en mente que nosotros somos campos receptores y debemos de ser sembradores de esa semilla que es el regalo de Dios, la palabra de nuestro Señor. Y recuerden, el que tenga oídos para oír, que oiga. Y el que no, que se los tape y siga su camino como está. Los invitamos a escucharnos el próximo domingo a la misma hora, a las 4 de la tarde, en su programa Las Parábolas de Jesús. Jesús, después de enseñar al pueblo en parábolas, continuaba enseñando a los discípulos en privado. Así los formaba para después encargarlos de divulgar esas verdades. Escúchanos en nuestro siguiente programa. Gracias por sintonizarnos. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar.